Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien porque yo estoy muy contento de vuelta en un video más y lo siento por estar subiendo video de noticias hasta apenas, pero es que fui a ver Spider-Man Homecoming y pues se me hizo un poco tarde y además acabo de terminar de grabar el episodio de hoy de WWE Supercard, así que si lo van a ver pues van a saber cosas interesantes porque no solamente hablo lo que está pasando en el juego, sino que también la situación del equipo y del nuevo equipo que se va a crear como un equipo fandom. Algo así, yo ahí explico absolutamente todo. Y además, el día de hoy también vamos a tener el video número 3 de la carrera de WWE 2K17. Así que espero que les guste. Y para no perder más tiempo, empecemos con las noticias. Creo que va a ser un video corto. Durante el día de hoy, un artículo de Forbes firmado por Rob Dichenko de la empresa de seguridad Chromtech habría descubierto que la base de datos de WWE estaría desprotegida. La misma contenía información personal de los 3 millones de usuarios de WWE Network. Según revela el artículo, cualquier persona que tuviera acceso a la dirección web podría haber buscado entre los datos. La información contiene detalles personales, desde sexos, fechas de nacimiento, edades, correos, etnias, formación académica, ganancias e incluso los rangos de edades de los hijos de los usuarios. Al parecer, la información se guardaba en texto plano. A esto se le sumaría otra base de datos que estaría comprometida y perdería información, la cual almacenaba los datos en los servidores Amazon Web Service S3, sin contraseña ni nombre de usuario. En la misma se incluirían direcciones, nombres y números de teléfonos de los fans europeos. Sin embargo, esta sería la tienda online de WWE, ya que WWE Network no requiere de número de teléfono. La empresa fue informada el pasado 4 de julio por Dichenko y se procedió a realizar un traslado de base de datos, por lo que ahora no se encuentran accesibles. WWE ha emitido un comunicado oficial sobre la situación. Aunque no se incluía información sobre tarjetas de crédito o contraseñas, y pese a que no estuvieron en peligro, WWE estaba investigando una vulnerabilidad en la base de datos hospedada en los servicios web de Amazon, Amazon Web Service o AWS, la cual ha sido asegurada. WWE usará las principales firmas de ciberseguridad como SmartTrox y Praetonairi para gestionar la infraestructura de datos, además para realizar auditorías regulares de ciberseguridad en AWS. Estamos trabajando ahora mismo con Amazon Web Service, Smartronix y Praetorian, eso, para asegurar la continuidad de la seguridad de la información de nuestros clientes. Eso ha sido bastante raro, aunque como dicen, no hubo problemas, pero aún así podrían haber utilizado cualquier tipo de información para afectar a la gente, así que se dieron cuenta a tiempo en realidad. Brock Lesnar será uno de los protagonistas de Great Balls of Fire, evento que se celebrará este domingo en el que defenderá el campeonato universal de WWE ante Samoa Joe. El trato de WWE con Lesnar como campeón ha sido uno de los temas más hablados en internet en los últimos meses, debido a sus pocas apariciones en los eventos semanales. Sin más ir lejos, la defensa de Lesnar ante Joe será la primera desde WrestleMania 33. Pero no solo se ha hablado de sus escasas apariciones, sino también de su contrato. Varios rumores que circulan por red han indicado que Lesnar no renovará contrato cuando termine después de WrestleMania 34, pero Damien, el periodista de Wrestling Observer, indicó recientemente que tanto WWE como el luchador estarían interesados en continuar sus negocios conjuntamente. Y la verdad es que ya no le queda de otra porque creo que Brock Lesnar quedó muy mal parado con UFC, la verdad. Supongo que renovará contrato, declaró Meltzer en el último episodio de Wrestling Observer Radio. ¿Por qué no lo iba a hacer? A WWE le gusta tener a los mejores entre sus filas, así que creo que le ofrecerán una renovación. Y por el tipo de contrato no veo a Lesnar rechazándolo, le encanta su trabajo y está ganando un montón de dinero. Brock Lesnar cumplirá 40 años el 12 de julio. ¡Oh, igual que yo! Genial, también es igual que yo en realidad. Nada más que es mi hermano gemelo, nada más que no lo sabían. Y probablemente esté en uno de los mejores momentos de su carrera, debido a su estabilidad. Se rumorea que será una de las figuras principales de WrestleMania y que su oponente será Roman Reigns, aunque esa idea podría haberse adelantado a SummerSlam. Como les digo, saben que no apoyo mucho esa situación de Brock Lesnar campeón, porque, a ver, hay que tener en cuenta que desde que ganó el campeonato no lo ha defendido hasta ahora y ya pasaron como 5 meses aproximadamente. Entonces no es buena idea mantener a Brock Lesnar como campeón, pero sí como luchador así random, saben, que aparezca y que amenace a algunos luchadores. O sea, yo creo que ir por feudo en feudo está bien, pero no con el campeonato. El campeonato déjelo en paz. Desde su llegada a WWE, su personaje se ha mantenido sin mucho cambio, pero tal parece que Bayley ya está pensando en adaptarse a una nueva época.
La ex campeona de WWE conversó recientemente con Stone Cold Steve Austin en su programa The Steve Austin Show, desde donde dejó entrever su interés por cambiar un poco su actual imagen. El ver a Billy como la chica dulce, inocente y fanática de los abrazos se ha hecho parte de su identidad, pero la ex campeona de Raw y NXT ha confesado estar pensando en cambios desde hace un tiempo, aunque estos no serían tan drásticos en principio. No es necesariamente pasar de ser buena a ser mala o algo por el estilo, pero sí algo simple como quitarme mi cola de caballo y dejar mi cabello caído, o cortar mi cabello o tener ropa diferente. Solo algo un poco diferente, es lo que creo que necesito, solo cambiar mi look, evolucionar un poco, quizás cambiar un par de cosillas en el ring. Lo hecho al inicio fue algo que llamó la atención de Austin, lo cual hizo surgir la pregunta, ¿ha pensado Bayley en cambiar por completo y convertirse en heel? A lo cual parece que no solo hubo una idea, sino que casi terminaba por proponerse. Hubo una vez en la que estaba como de, voy a proponerlo, voy a hacerlo, quiero ser heel. Y entonces salí para luchar esa noche y entonces vi que quizás de 5 a 6 niñas vestidas como yo y había conocido a una chica antes en el show que estaba en lágrimas por solo conocernos. Pensé, no puedo hacerlo, si les doy la espalda, no sé qué pasaría. Simple y sencillamente, a mí me encanta Bayley, yo lo dije desde el principio cuando iba a llegar, pero actualmente como que abusaron demasiado con lo que era Bayley en NXT, abusaron demasiado, pero muchísimo, muchísimo, y pues ahora en vez de parecer una luchadora, pues parece una niña. Entonces yo creo que está perfecto el hecho de que cambie solamente su look y sí algunas cosillas que pues la identifican, ¿saben? Como pues no dar tantos abrazos, ni ser tan, no sé, tan niña como tal, ¿saben? Yo creo que le vendría bien el corte de cabello, tener una ropa diferente, eso le vendría perfecto. La verdad es que me encantaría ver su nuevo look de Bayley. Distintos medios como NoDisqualification.com o Wrestling Inc. están reportando que WWE tendría nuevos planes para el equipo de los Hype Bros, formado por Mojo Rawley y Zack Ryder en SmackDown Live. Estas informaciones señalarían que el equipo terminaría rompiéndose durante las próximas semanas. El plan establecería que Zack Ryder sería la persona en hacer el turn heel y atacaría a Mojo. La motivación sería que Ryder quería volver como compañero de Mojo, pero tendría envidia por el éxito individual que ha tenido, habiendo ganado el Andre the Giant Memorial Battle Royal en WrestleMania 33. Mojo ya comentó en enero en Talking Smack que le gustaría cambiar a su personaje, haciéndolo menos con comedia y enfocándose más en su carrera en solitario. La historia habría comenzado a trabajarse desde el regreso de Zack Ryder hace una semana. En el programa del 13 de junio de Talking Smack se empezaron a dar las primeras pistas con JBL preguntándole a Mojo si seguiría luchando en parejas, pero Ryder le irrumpió y le dijo que seguirían como equipo. En el episodio de la semana pasada, los Hype Bros habrían perdido contra los campeones por parejas de SmackDown, los Uso, en una lucha para obtener una oportunidad por los cinturones. Finalmente, en el show del 4 de julio, Mojo eliminó a Zack de la Battle Royale para decidir al próximo retador del campeonato de los Estados Unidos en Battleground. Cabe recordar que los Hype Bros comenzaron a luchar juntos en NXT en 2015 y que en agosto del año pasado ambos pasaron a SmackDown, continuando con su carrera. No llegaron a ganar los cinturones, pero sí que se convirtieron en los retadores a los campeonatos por parejas de la marca azul. Sin embargo, Zack Ryder se lesionó de gravedad de la rodilla y tuvo que estar varios meses de baja. La verdad es que esto le convendría muchísimo a Zack Ryder, pero no sé si le convendría mucho a Mojo, ¿saben? Yo creo que si Mojo se ha mantenido a un nivel medio, es gracias a Zack Ryder. Entonces, si se van a enfocar a Mojo como una persona en solitario, pues me gustaría ver su personaje. Me gustaría ver una persona que, pues como lo que es, ¿no? Lo que aparenta, una persona pues que sea fuerte y que sea valiente y face, ¿saben? Y Zack Ryder, su personaje heel, yo creo que sería bastante bueno. Y bueno, pues lamentablemente la situación de SmackDown y Raw está muy lamentable porque están bajando la audiencia demasiado fuerte, ¿saben? El caso es que SmackDown no llega ni a las narices de Raw en audiencia y pues lo que tenemos que decir es que Raw es peor que SmackDown, entonces no entiendo cómo SmackDown no puede superar a Raw, pero sin embargo yo creo que es una situación bastante complicada que ahorita mismo está viviendo WWE. Si sigue haciendo las mismas cosas, la audiencia va a seguir bajando, ¿saben? Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo Dragon Ball Super, ¿no? Yo por ejemplo soy muy fan de Dragon Ball, fui muy fan de Dragon Ball Z, fui muy fan de Dragon Ball GT y ahorita me estoy acoplando al hecho de que en Dragon Ball Super es diferente, ahora que lo vamos a tener en Latinoamérica, que al parecer va a ser sin censura si es que Cartoon Network no hace nada, pues entonces pues no lo vamos a ver diferente, ¿saben? Pero el caso de, bueno, ahora que yo lo veo en Japón,
en japonés, ¿saben? Pues entonces como que pierde esa esencia de Dragon Ball Z o Dragon Ball GT. Por eso se los dije en una video reacción hace mucho. Les dije que todavía no sentía el hecho de que estaba viendo Dragon Ball, porque no parecía muchísimo Dragon Ball como tal. Entonces eso es lo que está pasando actualmente con WWE. WWE cambió de la era PG a la era, de la era 14 a la era PG, y la verdad es que le fue bastante bien al cambio, pero poco a poco fue enfocándose más a niños y poco a poco más. Entonces hay ciertos luchadores que hacen diferente la situación, como por ejemplo Brock Lesnar con esos ataques brutales que hace, ¿saben? Al igual que Roman Reigns con Braun Strowman, son una situación completa y totalmente diferente, porque ahí parece más una esencia de, pues, de la era de la actitud, ¿no? Pero pues si nos enfocamos a los demás luchadores, no están haciendo lo que deberían de hacer para que todo lo demás sobresalga, ¿saben? Y no solamente porque ellos no quieran o porque no pueden, sino porque no los dejan. Entonces es una situación muy complicada que está viviendo WWE actualmente, y probablemente nosotros culpemos a WWE por esa situación, pero a lo mejor ni siquiera es culpa de WWE, ¿saben? Porque obviamente hay cosas externas como contratos con otras empresas, televisoras y todo ese tipo de cosas que hace que ellos no puedan ser un poco más agresivos en el wrestling y se enfoque más en el entretenimiento. Entonces tengo que decirles que obviamente yo no culpo a WWE por eso. Yo creo que las empresas tienen la culpa. WWE se tiene que zafar de la televisora total y completamente, y que Raw y SmackDown sea ya televisado en WWE Network y en Latinoamérica, que somos un poco más fuertes que en Estados Unidos, así como que somos más fuertes que en Japón, porque a nosotros nos gusta ver más sangre que a los estadounidenses y nos gusta ver más sangre que a los japoneses. Pues por obvias razones a nosotros nos tienen menos censura, ¿saben? Entonces yo creo que WWE se tiene que zafar total y completamente de ello. Yo creo que Fox Sports debe de seguir siendo la transmisión de Latinoamérica, pero ya sin censura, obviamente. Y la verdad es que también deberían de transmitir tanto Raw y SmackDown en WWE Network, que sería lo mejor para regresar a una era de sangre, una era de más agresividad, una era de más entretenimiento, ¿ok? Y la verdad es que eso es lo que yo pienso. Probablemente no piensen igual que yo, pero yo creo que sería lo más correcto. Así que espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten, muchachos, para el canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.